Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Juan. Espero que ya estemos en la disposición de la clase. ¿Me escuchan? Me toca usar otro manos libres. No sé cómo está funcionando. ¿Sí funciona? Listo, profe. Sí, profe, sí, se escucha perfecto. Buenas tardes, estudiantes. ¿Qué tal? Tengo el chat para. Lo tengo para todos. Creo que sí. Bien. Ya está el chat. Ya todos pueden escribir. Bueno, pues, gracias. Listo, muchachos. Entonces, pues nada, el día de hoy vamos a estar trabajando. Vamos a hablar un poquito más del ambiente, vamos a hablar un poquito más de lo que nos rodea. Y vamos a empezar a analizar más los estados de la materia, de qué están compuestos, pero también pues vamos a relacionarlo con el ambiente natural y las afecciones que puede tener esos cambios de esos estados de la materia en nuestro día a día. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Bueno, en ese orden de ideas, entonces empezaríamos a hablar básicamente de que la materia está conformada inicialmente por átomos y esos átomos van a tener básicamente una estructura. ¿Listo? Y ya empezamos a tocar un poquito los temas de grado séptimo sin dejar de lado la parte de las temáticas de grado sexto. ¿Listo? Y como tenemos que hablar de ecosistemas, pues vamos a estar trabajando con estas temáticas respectivas. Bueno, entonces lo primero que debemos entender entonces es cómo funciona, cómo se da esa estructura de esa materia. Llámese cómo se llama. Yo les voy a compartir acá en esta animación. Vamos a ver los diferentes compuestos que tiene, como tal, tiene la materia. Y está dividida entonces en unos elementos químicos. Habíamos hablado al iniciar las clases que habían unos elementos conocidos como los macroelementos y otros conocidos como los microelementos, ¿vale? Los macroelementos son aquellos que van a ser estructurantes o van a ser indispensables para el mantenimiento de la vida o para que exista vida como tal, ¿vale? Los otros elementos, pues no son tan indispensables, son necesarios, pero no son tan indispensables para ese fenómeno conocido como la vida. ¿Listo? Entonces tendríamos en ese orden de ideas, acá en pantalla están viendo ustedes la tabla periódica y cada una de esas tablas periódicas me va a determinar ciertas características de cada uno de los elementos que hasta el momento se conocen. ¿Cuántos son en este momento? Ya rondan los 170 más o menos elementos químicos y cada uno va a estar en sus diferentes presentaciones físicas, es decir, estado físico, el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasma, básicamente. María Capella pregunta que no entiendes si vamos por esto. Sí, todos los temas están relacionados. Ayer hablábamos sobre ciclos menstruales, estábamos hablando de división celular y demás, pero también hay condiciones ambientales o hay elementos químicos que están en la atmósfera o que están por ahí en cualquier lugar, que te pueden afectar tanto a nivel fisiológico como a nivel hormonal. ¿Sí es clara o María? ¿Sí más o menos sabes por dónde va la vaina? Entonces, sin embargo, es importante también conocerlo. ¿Listo? También para salirnos un poquito pues, del tema biológico y empezar a ver algo de los temas de grado séptimo. ¿Vale? Listo. Entonces tenemos esos elementos químicos como tal que ustedes están viendo ahí en la tabla periódica y cada uno de ellos me va a determinar diferentes características. Vamos a tener entonces qué son las moléculas, ¿listo? ¿Cómo se me determinan esas moléculas? Acá estaríamos viendo la molécula de agua. Eso no es más que la configuración de diferentes o la unión de diferentes estructuras químicas, ¿listo? Y la unión entre uno y otro se me va a dar porque empezando. Y teniendo en cuenta el átomo va a tener ciertas partes, ¿no? Va a tener los neutrones, los protones y los electrones. Estas van a ser cargas
cargas que van a tener esos elementos, y dependiendo si hay un elemento químico que da un electrón o hay un elemento químico que recibe un electrón, va a conocerse como un ion. Básicamente se va a hacer pues, en resumen, todo lo que ocurre en las moléculas. ¿Listo? Entonces estos átomos van interactuando. Acá para la molécula de agua, que es la principal que vamos a estar mirando el día de hoy, porque también es importante conocer entonces cómo funciona ese ciclo conocido como el ciclo hidrológico, los ciclos hídricos, el agua, y cómo en Colombia, por ejemplo, se van a dar las determinaciones de este elemento, y por qué nuestra variabilidad climática tan extensa, ¿vale? Entonces tenemos acá dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, básicamente lo que me va a configurar el agua, y ahí se va a dar entonces esa característica de la donación de electrones. Los grises son neutrones, los azules son protones, ¿listo? Y eso es lo que me va a determinar entonces la clasificación en esa tabla periódica. Hasta ahí, ¿claro o no claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Entonces en algún momento ustedes van a empezar también ya estar navegando en las mieles, pues, de la química, específicamente. Listo. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono aquí o no? A ver, ok. Listo. Bueno, entonces, tenemos esta sustancia, como les decía, hoy vamos a trabajar sobre todo con la molécula de agua, ¿listo? Pero vamos a ver entonces las diferentes representaciones que han habido a lo largo y ancho de la historia, teniendo en cuenta o qué era eso del átomo básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Este concepto como tal de átomo se dio en el siglo IV antes de Cristo, básicamente, y eso es lo que nos decía en ese momento. Era el concepto que tenían los filósofos griegos, Leucipo y Demócrito. Y entonces nos decían que los átomos eran partículas indivisibles, básicamente. Eran las que se podían, pues, ver en este orden de ideas. En los años 1800, los átomos y sus combinaciones se fueron cambiando de acuerdo a un químico conocido como John Dalton. Entonces él fue el que empezó a cambiar estas estructuras que me daban origen al futuro de la tabla periódica, ¿vale? En los años 1900, básicamente, tendríamos entonces esta estructura ya del átomo como tal, del señor, del físico John Thomson, ¿listo? Y era entonces una sustancia de carga positiva, era lo que él decía. Eran cargas negativas. Básicamente ya se sabía que habían unos positivos, habían unos negativos, pero pues realmente no se conocía el modelo como tal que pues se acercara más a la realidad. Más o menos 10 años después surgen estos otros modelos, el modelo de Rutherford y el modelo de Born, ¿listo? Donde Rutherford descubre el núcleo atómico, y entonces él propone que todos los electrones como tal van dispersos a lo largo y ancho cerca pues del núcleo, hagan de cuenta como un sistema solar, y eso fue lo que propuso Bohr, que propuso un modelo planetario básicamente donde esos electrones o esos elementos van girando alrededor de el núcleo. El núcleo, recordemos entonces, que está compuesto por protones y por neutrones. Y ya sobre los años 1930 se da el modelo probabilístico de la física ondulatoria, en donde se van a dar entonces unas determinadas ubicaciones de estos electrones a lo largo y ancho de ese núcleo. Básicamente esa es la incidencia, y ahí empieza como tal la química ya a explicarnos las reacciones que tienen unos con otros. ¿Es claro? Bien. Ahora, viendo en ese orden de ideas y analizando solamente la sustancia conocida como agua, vamos a ver entonces acá, este no va todavía. Ahora se me perdió. Bueno, van a ver unas características, no. Primero vamos a ver entonces esos estados de esa sustancia conocida como agua. ¿Listo? Que también recordemos es una de las cinco biomoléculas
que determinan el funcionamiento de los organismos vivientes. ¿Listo? Entonces, en este planeta tenemos el agua en diferentes estadios. Vamos a tenerla principalmente entonces en estado sólido, ¿no? Y acá vamos a ver cómo está la estructura atómica, ¿listo? De este compuesto conocido como agua. Mira, ahí está la molécula de oxígeno en el centro de rojo y a los lados están las moléculas de hidrógeno. Cuando está congelado es completamente o están separadas a la misma distancia, por eso me ocupan un espacio específico y no se están moviendo de un lado para otro las moléculas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo agrego entonces temperatura y empiezo a derretirlo? Pasa a un estado medio sólido líquido y van a ver cómo los átomos empiezan a cambiar de posición. ¿Ven? Entonces, básicamente eso es lo que va a pasar en estado líquido. Pero si yo empiezo a hervir, esas partículas están mucho más dispersas en este medio que sería en este Erlenmeyer, ¿vale? Y no se van a ver, están completamente disparadas esas moléculas de agua. Entonces ahí podemos ver, ese es el proceso en estado gaseoso, ¿listo? Aquí podríamos ver el estado en estado sólido, ¿no? Estaría también en el estado líquido o plasma, que es un estado como que sólido, como que líquido, pero a la vez como que no se sabe. Ese estado plasmático es básicamente el que tienen sustancias o tejidos, por ejemplo, como lo es la sangre, como lo es, por ejemplo, la lava volcánica, ¿listo? Para que tengamos más o menos claro entonces cómo es ese estado de la materia. ¿Claro o no claro? ¿Vale? Entonces se van a ver y van a ir pasando esos diferentes cambios de estado de ese elemento en lo que conocemos como las condiciones climatológicas. El agua es un compuesto completamente inorgánico, el hidrógeno y el oxígeno. Cuando es orgánico se dice que tiene carbono, ¿ves? Pero de resto, todo lo que no tenga carbono pues va a ser un compuesto inorgánico. Ahora, el agua tiene una característica específica y es que va a funcionar para que le dé como una, ¿cómo decirlo? Como una dinámica, pues, a esas estructuras que están en funcionamiento con el carbón, ¿vale? Bueno, entonces vamos a tener en cuenta qué sería el clima. No sé si ustedes sepan qué es el clima. ¿Se entienden por clima? Es importante saberlo. A ver, ¿quién me escribe por ahí en el chat o quién quiere hablar? Y muchas veces la gente cree que eso es muy obvio, ¿no? Dicen, ay, por favor, el clima es... A ver, ¿qué es el clima? ¿Cómo determino yo? Las condiciones atmosféricas de un lugar. Bien, sí, podría decirse. Y esas condiciones atmosféricas para determinar el clima, ¿cada cuánto tiempo se van a determinar? ¿Qué saben ustedes al respecto? No sé si ustedes han visto una vaina que se llama el IDEAM. Estaciones. ¿Será que sí hay estaciones o será que no hay estaciones? ¿Se conocen, se han escuchado al IDEAM? ¿Saben cómo se dan los reportes del tiempo a diario? Ni idea. ¿O eso serán mentiras de esas personas? Bueno, básicamente hay unas estaciones meteorológicas en diferentes lugares del país y en cada una de esas estaciones meteorológicas se van recogiendo cierto tipo de datos a diario, por eso es supremamente importante las mediciones. Entonces se mide qué cantidad, qué fuerza tienen los vientos, cuántas, la nubosidad de ese día, cuánta cantidad de agua cae, etcétera, etcétera, etcétera. Y para determinar la condición o la variable conocida como clima, se deben hacer esos seguimientos o esas mediciones, eso se hace a diario. Hay algunos equipos que ya mandan al sistema central, pues, los datos requeridos. Hay lugares muy apartados del país donde tiene que hacerse de forma manual y generalmente le pagan a alguien de una zona, como al dueño de una finca o al señor que cuide la finca, para que tome esos reportes y llame y diga, ay, mire, hoy cayeron 3 mililitros de agua, por ejemplo.
como en una especie de copitas. Bueno, esos son los materiales que tienen ahí, ¿vale? Pero para determinar el clima de una zona, tiene que darse entre 25, ¿vale?, a 30 años. Cuando ya hacemos el seguimiento durante 25 o 30 años de las condiciones meteorológicas de un lugar, podríamos determinar, o de esas condiciones atmosféricas, podríamos determinar el clima de ese lugar. Por eso, amigo, amiga, si tú no tienes o no pasas de los 25 años, pues tú no tienes ni idea de cómo es el clima del lugar donde estás. ¿Sí es claro? Y ya los que tienen de 25 o 30 años, pues ya se estarán dando cuenta y dirán, ay, mira cómo ha cambiado el clima. Yo recuerdo cuando era chino y me llevaban para el colegio, o me llevaban para tal lado, o mi abuelita usaba ruana. Antes se la pasaba así todo como muy nubladito. Entonces ambas han ido cambiando diferentes pues, circunstancias a nivel planetario. Eso es también natural. Los cambios climáticos son completamente naturales. Lo que no es natural es el calentamiento global. Antes Bogotá era súper fría y ya no es tan fría, pues yo tengo ahorita un montón de frío, pero sí, realmente no era como antaño. ¿Por qué? Porque también los bosques de niebla, que eran los que estaban a lo largo y ancho de los cerros orientales, han sido reemplazados gradualmente de manera natural. ¿Por quién? Bueno, y de la manera natural, aquí abro unas comillas enormes, porque la mayoría tiene que ver con especies introducidas, como lo fue el eucalipto. Entonces el eucalipto ha venido asesinando, ha venido desplazando a nuestra flora nativa, y por ende ya no se condensa como tal tanta niebla como en antaño. Por eso las características o las condiciones de reservas de agua pues ya no van a ser las mismas. Acordémonos también que el agua no se va a acabar. Es muy difícil decir que el agua se acabaría. Para que el agua se acabe, tendría que salir del planeta Tierra volando en naves espaciales, y pues eso no va a pasar. Siempre ha existido la misma cantidad de agua en el planeta Tierra, pero el planeta como tal. Simplemente que el agua va estando de manera cíclica. Cuando ustedes, recordemos que nosotros somos en un 75% agua, cuando nosotros ya no estemos en este plano, cuando ya fue, cuando ya nos ordenemos, cuando ya chao el amigo, pues básicamente esa agua va a volver a los ciclos hídricos. ¿Listo? ¿Desde cuándo se empieza a dar ese proceso de descomposición? Prácticamente desde el tercer día de fallecido, el cuerpo empieza a inflarse y los vasos sanguíneos empiezan a estallarse. Por eso los féretros siempre van a tener unos orificios en la parte de abajo para que vaya saliendo ese fluido, que es pura agua. Eso va a volver a la naturaleza. ¿Claro o no claro? Bueno, entonces ese clima se va a determinar cada 25 a 30 años. Otra cosa completamente diferente son las estaciones climáticas. Y acá, en este terruño, no hay estaciones climáticas. No hay. Aquí lo que tenemos son unas condiciones conocidas como aguas altas y aguas bajas. ¿Vale? Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo te hablo de aguas altas, yo no te estoy diciendo que llueve un montón. Y cuando te estoy diciendo que hay aguas bajas, tampoco te estoy diciendo que no llueve. Pilas con eso. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer acá que va a haber, yo qué sé, va a haber un río. Y este río entonces va a ser, digamos, que esto que yo les estoy dibujando acá. Un río. Acá viene mi primera pregunta. Digamos que yo soy, mejor dicho, el vendedor más. Y ustedes están, que buscan o que quieren comprarse un terrenito para edificar una casa. Yo le digo, vea, le tengo unos lotes buenísimos, buenísimos, con vista al río. ¿Listo? Entonces le digo, bueno, usted escoja. Si usted quiere, le vendo en la zona A, en esta zona A, su finquita bien chévere para que tenga vista, o acá en la zona B. ¿Dónde compraría usted? ¿Dónde comprarían ustedes el terreno? ¿En la zona A o en la zona B? ¿Río o al lado B del río? ¿Ninguna? En la A. Listo, Jenny compra en la A, Juanita compra en la B. ¿Quién más?
Por ahí unas tres más que me participen, solo para la actividad. Listo. Bien. Juan Carlos en la parte B. Debemos tener en cuenta que los ríos, todos los ríos tienen unas dinámicas de movimiento para eso o por eso en algunas comunidades indígenas de nuestra pluricultural nación. Para algunas comunidades indígenas los ríos están vivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, podría decirse que está al lado contrario de la inundación, pero no sabemos porque todavía no hemos hablado de las aguas altas y las aguas bajas. Y hay unos movimientos específicos, generalmente en estos lugares donde está la curva, siempre se van a ir moviendo los ríos hacia esas curvas. ¿No me hago entender? Es decir, que si tú compraste tu terrenito acá en la zona B, muy seguramente en algún momento el río se le lleve esa propiedad. Entonces eso es importante, siempre mirar hacia dónde. Primero, la dirección del agua, hacia dónde va. Digamos que en este orden de ideas la corriente va hacia abajo, va hacia allá. Y por ende acaba de haber erosión y esta curva de este río va a empezar a ampliarse acá. Es decir, que toda esta tierra se va a ir. Y esta parte de acá, esto sería la zona de esa curva, ¿no? Va a empezar a crecer. Entonces, eso es importante que lo tengan claro porque no falta el vivaracho. Hay muchas personas muy vivas por ahí que se la pasan vendiendo lotes a lo largo y ancho de los ríos y pues realmente no sería lo adecuado. Bueno, hasta ahí claro, ¿sí o no? Pero entonces ahora vamos a ver qué pasa con esas inundaciones, ya que David toca el tema. Cuando hablamos de aguas altas y hablamos de aguas bajas, les estoy diciendo, y no tiene nada que ver acá con las lluvias, lo repito, supongamos que acá hay, digamos que eso es una nube, digamos que esto es otra nube. Y entonces acá en la parte de arriba van a ver un montón, no, de lluvias. Ah, lluvia, lluvia, lluvia. Pero como el agua no se queda en un solo lugar, entonces las cantidades de agua se van a ir río abajo, se van a ir río abajo, listo, y los lugares de que tiene para desbordarse ese río, generalmente van a ser acá, río abajo, y estos son los lugares donde se me van a inundar esos ríos, listo. Esos niveles de inundación dependen de muchos factores. Aquí en nuestro país, los niveles de inundación de los cuerpos de agua son extremadamente amplios. Y hay algo que se va a llamar el caudal. ¿Cómo yo puedo determinar el caudal? Pues simplemente yo le voy a hacer un corte a este río, digamos que yo lo cojo y lo corto acá, chucutún, ¿listo? Y ese corte nos va a dar como resultado, a ver si me sale por acá, esto de acá, miren. Esto es el mismo río visto en ese corte. Esa cantidad de agua que está fluyendo a lo largo y ancho del río se va a determinar entre metros cúbicos sobre segundo al cuadrado. Y eso es lo que se conoce como caudal. Ese es el caudal. Ustedes siempre van a estar viendo los metros cúbicos sobre segundo al cuadrado. ¿Qué pasa? Cantidad de agua, metros cúbicos por segundo en este lugar, y esos son los caudales. Ahora, cuando yo les hablo de aguas altas, les estoy indicando que cuando son aguas altas, los flujos del agua suben y generalmente se inundan. ¿Listo? Esos lugares, ahí sería aguas altas sin necesidad de que hayan lluvias ahí abajo. ¿Me hago entender? Y en la parte de arriba, en la cabecera, hay muchas, muchas lluvias, pero muy seguramente acá es aguas bajas. ¿Sí es claro o no es claro hasta ahí? O más o menos, o se perdieron. Bueno. Ahora, en el país debemos dividir el país en dos categorías. Y en una van a ser categorías que van a ser, por un lado, van a ser monomodales, y por otro lado van a ser bimodales. Cuando yo te hablo de un lugar monomodal, te estoy diciendo que hay estaciones de 6 meses de aguas altas y 6 meses de aguas bajas. Sin tener en cuenta las lluvias del lugar, lo repito. ¿Listo? 6 meses de aguas altas, 6 meses de aguas bajas. Eso influye en un montón de cosas. Eso influye en la economía. Eso influye en las enfermedades, eso influye en todo. Siempre que tú, y una vez que salgamos de todo esto y ustedes activen de nuevo el arte de viajar,
pues deberían estar sabiendo ustedes si en el lugar a donde ustedes se dirigen dentro del país está en aguas altas o está en aguas bajas o está en transición, es decir, transición aguas altas, aguas bajas, transición aguas bajas, aguas altas. Porque pasa mucho, por ejemplo, si tú te vas para los lados de la Orinoquía colombiana, por allá bien adentro del llano, en el llano profundo, en esa Colombia profunda, te vas para el departamento, por ejemplo, del Vichada, pues si tú te vas en aguas altas, muy seguramente no vas a encontrar carreteras, porque no hay carretera para llegar allá, todo está completamente inundado. Entonces ahí se te van a subir un montón los gastos del viaje. Y por ende, la disposición de alimentos tampoco va a ser la misma. Pero si tú te vas por aguas bajas y tú quieres ir por el río Meta, pues muy seguramente no vas a poder porque el río está casi que intransitable. ¿Sí es claro? Entonces es importante. Listo. Y cuando te hablo de una condición bimodal, te estaría diciendo entonces que hay 3 meses de aguas altas, van a haber 3 meses de aguas bajas y viceversa. ¿Listo? Otros 3 meses de aguas altas y otros 3 meses de aguas bajas. Bueno, para los que conocen la región, me imagino que la región cundiboyacense, Cundinamarca, Boyacá, etcétera, etcétera, ¿me podrían decir ustedes cuál creen o qué características tiene ese lugar? ¿Es monomodal o es bimodal? ¿Qué creen ustedes? ¿Monomodal o bimodal? ¿Se me están entendiendo, verdad? ¿Monomodal? ¿Toda la región de Cundiboyacense? O sea que hay aguas altas durante 6 meses y los otros 6 meses no. Sí, pero no conoces. Ok. ¿Qué es monomodal? Que solamente hay una condición de aguas altas y de aguas bajas, lo que decía, aguas altas cuando se desbordan los ríos, aguas bajas cuando no están desbordados, es decir, acá en este gráfico que les estoy haciendo acá del caudal, sería, vamos a ponerlo con rojo, aguas bajas es cuando esos niveles de agua disminuyen. No, en rojo no lo pude poner en rojo. Eso sería aguas bajas y aguas altas. Ah, ok, ahora teniendo claro eso, entonces sí, generalmente es bimodal, tenemos 3 meses aguas altas, 3 meses aguas bajas. Ahora, para las personas que viven en Bogotá, pues muchas veces ustedes van a encontrar que hay lugares donde hace sol y en otros lugares llueve. ¿Por qué? Porque la condición de vientos es otra cosa completamente distinta a lo que tiene que ver con las alzas y las bajas del agua. ¿Listo? Hay lugares del país, digamos, cuando nosotros hablamos de uno de los ríos más grandes del mundo, como lo es el Amazonas, hay lugares de un extremo, de una punta del río, al otro extremo, donde divinamente hay kilómetros, 17 kilómetros de una punta del río a la otra punta del río, es una cosa completamente grande. Cuando tú viajas por allá, la parte que tenemos, Amazonas colombiano, donde pasa el río, solamente es el recorrido dura 4 horas, de una punta a la otra punta, es decir, de Leticia a Puerto Nariño, ¿vale? Y de ahí para allá, los ríos que tenemos en el país pueden tener unos niveles de desbordamiento supremamente altos. ¿Eso solo lo pueden ver donde hay caudales? No, eso se puede ver en todo lado. Tú lo puedes ver también en las ciudades. Generalmente, cuando hablamos del cambio climático o del calentamiento global, creemos que estamos solos contra esa afección. Pues obviamente los culpables somos los humanos, pero nos acompañan los humedales. Son vitales los humedales para el regulamiento de la cantidad de agua que se libera o que se contiene en los diferentes ecosistemas. Por eso es tan importante la protección de estos ecosistemas y que no lleguen los gobernantes de turno, llámense como se llamen, a meterle ciclovías y a meterle entonces estructuras sólidas a los humedales o a crear nuevas autopistas por encima de los humedales, porque realmente ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener problemas a futuro con esas condiciones ambientales. Ahora, de pronto, y se ha dado, ¿no? Empiezan a rellenar, digamos que esto al lado de este caudal, esto de acá es zona inundable y esto de acá también.
Pero de pronto, pues llega alguien y dice, no, mire, esa humedad no importa, más bien acá vamos a construir un conjunto de apartamentos porque eso sí es importante, ¿sí o no? Estos apartamentos los venden a precios muy baratos, la gente invierte todos sus ahorros en esta cantidad de, o en este tipo de edificaciones, ¿y qué va a pasar cuando llegan aguas altas? Pues básicamente se te va a inundar todo tu apartamento y esa platica se perdió. Yo me hago entender. Mucha gente dice, no, eso es castigo divino, eso no es castigo divino, eso se llama haber hecho malas inversiones o no tener claro, digamos, estas dinámicas acuáticas o ecológicas que tienen los cuerpos de agua. Yo me hago entender, es supremamente importante. Ahora, si tú estás en algún lugar del país donde, por ejemplo, tú dices, no, yo cuido mucho la biodiversidad, yo no compro cerca a humedales o a ríos, lejos del río para que no se me inunde. Pero si pasan por ahí en un carrito o en una bicicleta vendiéndole huevos de iguana, ¿a usted le gusta comer huevos de iguana o de tortuga? Que porque son de índole afrodisíaco y entonces lo que tú buscas es levantar almas caídas como por ejemplo, estás contribuyendo a lo mismo. Alexandra ya comió, entonces que son feísimos el sabor. Bueno, no solamente por eso, porque sean feos o sean ricos, es como las tortugas de río, las tortugas que a veces también las personas no se las comen, pero las tienen en la casa que de mascotas, porque ay, quiero una mascota, y entonces terminan consiguiéndose una tortuga, no saben cómo se mantienen las tortugas, las pobres sufren montones, pero en los ecosistemas donde de verdad ellas deben estar, ellas lo que hacen es que si acá, digamos, voy a suponer que acá hay una zona boscosa, la voy a representar en verde. Si en esta parte de acá, yo te borro un poquito de esto. Si alguien, por ejemplo, una tortuguita que está allá, ve que acá, ellas ven o ellas van a estar por ahí cerca de sus árboles, eso se llaman bosques de galerías o bosques de inundación, y una vez que la tortuguita se come una semilla, se va arriba abajo, bien, bien abajo, muy, muy abajo, hace del 2 y una vez que hace del 2 salen esas semillitas y lo que hacen es dispersarme las semillas de estos bosques que me mantienen las inundaciones dentro del caudal. ¿Se me hago entender? Cuando tú te empiezas a comer las tortugas y empiezan a darles duro, lo digo porque he trabajado en proyectos de tortugas y es dificilísimo que la gente deje de comer tortugas. Entonces, cuando tú te comes esas tortugas, estos bosques acá dejan de crecer y estos bosques de acá pues también. Y entonces, después que va a llegar, sube el río, se le mete el agua a la casa y ¿qué va a terminar diciendo usted? Eso fue castigo divino. Falta más fe. No, eso no es fe, eso no es falta, eso no es castigo divino. Eso se llama depredación. ¿Sí me voy a entender? ¿Claro o no claro? Entonces, ahí vamos, entonces, en este bueno, y hay un montón de organismos más. Ya que me acuerdo, hay uno muy bonito en diferentes comunidades indígenas, donde tienen, recordemos que las comunidades indígenas generalmente tienen religiones politeístas, es decir, donde tienen varios dioses, ¿vale? Y una de ellas es la serpiente, es la anaconda, generalmente es la anaconda. ¿Sí se han dado cuenta? Y para algunos indígenas siempre son conocidas como las madre agua. ¿Por qué las madre agua o qué hacen referencia? Digamos, si tú te vas para el Amazonas colombiano, hablas con una de estas comunidades, o te vas para el lado oriental, hacia los llanos orientales, tú te vas a dar cuenta que las personas en estos lugares no matan a las anacondas en ninguno de los dos sitios. Y ya sean colonos, campesinos o indígenas, no lo hacen. ¿Quiénes sí lo hacen? Pues misteriosamente los que llegan de visita. Hay una serpiente, entonces, prun. Machete a la cabeza, ¿sí o no? Que porque son, primero que porque son engendros del mal, que porque te van a picar, que nada que ver, nada que ver. Es un desconocimiento total de nuestra biodiversidad y de la importancia de estos organismos para el bienestar de las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, acá en el río y en estas zonas de inundación, que yo los tengo acá al lado y lado, toda esta zona de inundación puede ser zona de cacería de anacondas. Pueden ser peligrosas algunas, otras no tanto. Realmente estos organismos solamente atacan cuando se sienten amenazados, pero el resto, nada que ver. Yo trabajé con
serpientes, bueno, trabajé con herpetos en mi tesis y son organismos más bien chéveres de trabajar. Pasa que la gente casi les tiene mucho miedo y las relacionan mucho con brujerías y cosas de estas que nada que ver. Bueno, ¿qué pasa entonces en ese orden de ideas? Esta es la zona de cacería, digamos, de una anaconda. Supongamos, y vamos a decir que esa anaconda va a tener esta forma morada. Entonces hay una migración de esa anaconda que va de un sitio a otro sitio. Ella se desplaza, ya no se va a quedar ahí donde come, sino que ella se va a vivir, a dormir a otros lugares. Como es un reptil, es decir, que repta, es decir, que su peso corporal hace fuerza, pues cuando ella se va desplazando, va abriendo unos caminos, ¿sí? Por eso se llaman reptiles, porque reptan. Y esos caminos, al ir y venir, este animal lo que hace es abrirme unos caminos serpenteantes hasta su zona de guarida o en donde duerme. Acá generalmente esto por el peso se empieza a ampliar un montón, no, 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 no. Se empieza a hacer ahí como una especie de pozo, ¿vale? ¿Y quién va a fluir por acá? Pues el agua, básicamente. Va a llegar el agua hacia acá, el agua hacia allá, y va a ir el agua hacia el otro lado, siempre en esos movimientos que tienen estos organismos. ¿Y donde hay agua, qué hay? Pues hay vida. Entonces, generalmente en estos lugares van a ustedes a encontrar también diferentes bosques o otros ecosistemas que se me van a hacer alrededor de estos cuerpos de agua donde descansan estos animales, tanto cocodrilos como serpientes grandes como las anacondas. ¿Me hago entender? Ahora, ¿por qué los indígenas no las matan? Porque si tú matas una anaconda, ¿viste lo que pasó? Si tú matas a la anaconda como tal, bueno, vamos a suponer acá que quede mucho más claro. Entonces yo tengo acá, este es mi cuerpo de agua que se me formó, ahí donde va. Llega y no llega la serpiente. Pero ¿qué pasa? Yo me la encontré, hay una serpiente, me va a matar y la maté. ¿Qué va a pasar? Ya no hay flujo de agua del río hacia este pozo de acá y por ende en unos días esto se seca. Y al pasar unas semanas, toda la fauna y toda la flora que está asociada a ese lugar desaparece. Por eso no las matan. ¿Me hago entender? Por eso son conocidas como las madre agua. Y la mayoría de los ríos siempre van a tener nombres de serpientes en lenguas indígenas. Orinoco, por ejemplo, ¿sí saben dónde queda el río Orinoco, no? Orinoco, por ejemplo, significa serpiente enroscada en lengua sicuana. Ya, entonces ya empezamos a ver cómo se van dando esas dinámicas del agua con esos organismos y esas cosmovisiones de cada uno de los grupos étnicos de nuestro país. Las anacondas abrirían de alguna manera esas vías fluviales hacia lo largo y ancho, digamos, de las sabanas. En una sabana la temperatura del sol es supremamente alta y si no fuera por esos organismos no llegaría agua a ciertos lugares, por ende un montón de organismos se morirían. Chigüiros, venados, jaguares, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ende, también los canales de paso de los peces o de los hermanos menores, como les dicen algunos grupos indígenas, también se verían, ¿cómo se llama eso? Abandonados, pues. ¿Es claro o no es claro? A mí me parece eso genial, me parece muy interesante en cuanto al conocimiento de nuestra biodiversidad. En vez de estar matando ahí porque sí, luego llegan los gringos, sacan una película que nada que ver. No sé si ustedes vieron Anaconda, que yo no sé cómo hacen para que las serpientes exploten, ¿no? Siempre mataban alguna y se ve la explosión. Nunca lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas del común ven este tipo de películas, ya después salen, digamos que vivan en estos lugares, ¿sí? Salen a algún lado, ven una anaconda y dicen, no, mucho me va a matar y entonces, cuidado que explota y tú, la matan y no. Obviamente nada que ver. Pilas con ese tipo de películas donde estigmatizan a cierto grupo de individuos. Bueno, eso en cuanto al agua. Pero entonces ahora vamos a hablar un poquito también del aire. Y acá voy a dejar de compartirles. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, nada? ¿Si me están poniendo atención o no? ¿O está aburrida la clase? Entonces solamente me dejaron ahí. Mientras que están jugando parchís. Ok, bueno, pila ahí. Bueno, listo pues. Entonces ahora vamos a ver cómo va a darse las dinámicas terrestres en cuanto a climas y también en cuanto a vientos. ¿Listo? Supremamente importante. Entonces lo primero que vamos a ver acá en este momento son las dinámicas o las fluctuaciones
Las fluctuaciones climáticas que hay. Entonces, acá tenemos el planeta Tierra. Yo lo voy a tener en este momento, lo voy a poner en 2D y vamos a ver los diferentes climas que existen o que hay representados a lo largo y ancho del planeta. ¿Vale? Entonces, estamos viendo que hay diferentes coloraciones donde está ecuatorial, metámosle los paralelos para entender, y vamos a tener que entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio es un lugar donde nos da la luz del sol todo el año, todo el año. ¿Listo? Por eso es que acá no hay estaciones climáticas. Arriba de los trópicos, sí empiezan a haber como tal estaciones climáticas por la incidencia que tiene el sol en la biodiversidad del lugar. ¿Se me hago entender? Y vamos a ver entonces, estos serían los climas. Mira, ecuatorial, tropical, estepa, ártico, subtropicales, húmedos, mediterráneos, oceánicos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cómo va variando la vegetación a lo largo y ancho de un año en el planeta Tierra. Entonces ustedes van viendo que hay unas fluctuaciones, miren, de las plantas a lo largo y ancho del año. Sobre los meses de junio y julio, es decir, sobre más o menos el tiempo en el que estamos, hay una floración constante, mira, ¿ves? De varias zonas del planeta donde están completamente reverdecidos, pues, estos bosques. ¿Listo? Pero ya hacia algunas épocas, finalizando el año, esas se empiezan a disminuir y van a llegar las heladas. Si se dan cuenta en todo lo que es el trópico, las condiciones de vegetales son casi que iguales todo el año. Las fluctuaciones son muy variables, sobre todo en Sudamérica. Mira Sudamérica cómo está todo el tiempo. ¿Listo? Todo el año tenemos grandes concentraciones de plantas. Eso es supremamente importante. ¿Vale? Bueno. Pero ¿qué tiene que ver o qué va pasando entonces con estos climas también? A lo largo del año no van variando, al parecer en esta gráfica, pero sí vamos a ver entonces qué tiene que ver las corrientes oceánicas, porque también tienen que ver. Vamos a ver de nuevo esta proyección en 2D y vamos a ver esas corrientes oceánicas. En azul estamos viendo las corrientes frías, en rojo estamos viendo las corrientes calientes. ¿Y esto por qué se va a dar esa variación, digamos, de temperatura en el agua? Porque estamos viendo entonces que el fondo del planeta Tierra, perdón, el centro, el núcleo de la Tierra, es un núcleo completamente caliente y por ende me va dando o va haciendo, va mandando energía. Y recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero me va calentando esa agua que está ahí. Ya tiene que ver con el movimiento de placas tectónicas, dado también por esa energía del fondo de la Tierra, y es el que me va a dar el movimiento de las placas tectónicas. Por esa razón es que tiembla en el planeta. ¿Por qué? Porque esa energía, este magma se va moviendo. Listo, hay placas que se van separando, hay unas placas que se van metiendo unas dentro de las otras. En este lugar acá, donde se me meten unas en otras, aquí es donde se me forman las cordilleras, por ejemplo. Las que tenemos en Colombia, la más nueva o la más bebé es la cordillera oriental. Por eso en la cordillera oriental, es decir, donde estamos acá los de Bogotá, los de Boyacá y los de Santander, todos estos lugares están sobre la misma cordillera, la cordillera oriental, y por ende es la cordillera en donde más tiembla. ¿Por qué? Porque es un bebé, está en crecimiento. El promedio de crecimiento de una de estas montañas al año es de 5 centímetros. 5 centímetros al año está creciendo. ¿Cuándo va a parar de crecer? Ni idea. ¿Cuál sería la cordillera más vieja de las tres? La cordillera occidental. ¿Listo? Pero no, Alexandra, eso no es de asustarse, eso es una condición completamente natural. Y todos los días todos los días tiembla en el mundo, todos los días hay que tener claro, son estas fallas. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Entonces, esa energía que manda el núcleo de la Tierra es lo que me va a dar los cambios en cuanto a la temperatura del agua. Corrientes frías, corrientes salinas, calientes, perdón. Pero si ahora le metemos la condición salina, ¿cierto? Porque la sal es, el mar es salado, entonces ahí pasarían a ser corrientes termoalinas. Y vamos a ver entonces también que van a haber básicamente dos.
También van a estar las frías y las calientes, pero van a estar unas muy saladas, ¿listo? Míralas acá, corrientes profundas, frías y saladas, y hay unas corrientes superficiales calientes. Pues la roja superficial caliente y la azul completamente profunda, fría y salada. ¿Ven cómo se van dando los cambios de esas dinámicas o de este tipo de corrientes? ¿Ustedes se vieron buscando a Nemo? Estuvieron buscando a Nemo, ¿no? Mis referentes casi siempre son películas para niños porque me gustan un montón y pues me parece que hay ejemplos claros, aunque uno no puede pretender aprender ciencia a partir de esas películas porque hay unos errores, hay muchos errores, básicamente esos que son para entretener a los niños, pero son buenos referentes. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se llamaba el papá de Nemo? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Marlene, muy bien, sí señor. Entonces, ¿qué pasó con Marlene? Marlene básicamente salió desde una de las costas de Estados Unidos, ¿no? Y fue a parar ¿en dónde? Fue a parar a Australia. Mira, es decir, que cogió esta corriente superficial caliente, que eso pasa en la realidad, es donde más grupos animales migran a lo largo y ancho del planeta, y es por esta corriente caliente, ¿vale? Ahora, esos cambios de corrientes calientes y saladas a frías como tal, me va a dar otro tipo de cambios. Pero entonces primero miramos estas corrientes oceánicas. Mira estas corrientes oceánicas que hay acá, por aquí, por esta parte de acá. Espérate, tengo que escribir. Esta de acá, mira, de la parte inferior a la parte superior, cuando hay cambios en la temperatura de los mares, empieza la migración, digamos, de ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas llegan a Colombia, ya deben empezar, yo creo que por ahí en un mes empiezan la migración de las aguas nórdicas como tal, polares, perdón, y llegan a aguas tranquilas para tener sus crías, es decir, que llegan a Buenaventura, listo, a tener a sus ballenatos. Esos, usted como ciudadano de este país debería en algún momento de su vida ahorrar la platica e ir a ver ballenas. Yo no lo he podido hacer, pero pues en algún momento pasará. ¿Listo? Que si cambia el mar o se vería afectado, lo que va a cambiar es la temperatura que se va a dar a lo largo y ancho de un año por ese centro de la Tierra. El magma es el que sale en los volcanes, pero el núcleo como tal es un núcleo metálico sólido. ¿Listo? ¿Cómo funciona el agua para que los peces no mueran cuando migran? No, básicamente ellos tienen unas condiciones de alternancia de la salinidad, que se conoce como la homeostasis, y es lo que se va a mantener en la regulación. Si la concentración es muy alta de sales, pues ellos simplemente ingresan, expulsan agua. Si es muy bajita, ingresan agua en las células, eso se da a nivel celular. Más adelante podríamos ver, tal vez, o en otra clase, lo que tiene que ver con el transporte celular, que es importante entender, ¿vale? Básicamente por eso. Ahora mira, vamos a mirar solamente la temperatura, básicamente la temperatura de los océanos, ¿listo? Basándonos en ese centro de la Tierra, mira cómo va cambiando. Eso nos va a dar dos coloraciones, una coloración azul y una coloración café, y a lo largo del año ustedes van viendo cómo va variando esa temperatura. Aumenta en algunos momentos del año y en otros se va enfriando. ¿Sí me hago entender? Y esto es lo que me determina algunos efectos también conocidos como, por ejemplo, el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. Y son fenómenos... ¿Se te desconecta la clase? Se les está desconectando. Yo creo que es el internet, sí. Entonces... viene y se va, así como las temperaturas de los mares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al otro lado del Pacífico, en la parte de África como tal, sale o se expulsa una gran connotación de temperatura, dale cuenta como si fuera una onda expansiva, y le va a dar la vuelta al planeta. Y esa vuelta me determina zonas de pocas lluvias o estadios largos de pocas lluvias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vientos también. Y entonces, eh,
me va a dar esas condiciones de cambio climático, de fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña. ¿Listo? Aquí van a ver unas columnas, vamos a dibujarlas con amarillo, y estas columnas, conocidas como columnas adiabáticas, me van a dar ese cambio en cuanto a vientos. Entonces, ¿por qué las ballenas viajan a tener crías en otros lugares? Porque son aguas más calientes y los ballenatos cuando nacen no tienen la piel tan gruesa para mantener o para soportar el frío de esos lugares donde ellas viven. Entonces ellas siempre vienen a Colombia de paseo, de vacaciones, vienen, la pasan bien chévere y vienen a buscar pareja, hacen cositas y tienen a sus crías. Básicamente es por eso. ¿Listo? Bueno, ahora mira, esto es una columna adiabática. Todo el planeta está lleno de estas columnas. Obviamente son, pues no se ven. Pero es el cambio o son los flujos de los vientos abajo calientes y una vez que suben se van volviendo fríos. Y ahí es donde tenemos entonces la dinámica de viento. Si nos metemos a los paralelos acá, vamos a tener en cuenta que algunos vientos vienen del norte, los vientos alisios, ¿listo? Y otros vientos vienen del sur. Y esos vientos en el lugar, en el lado del Ecuador, casi siempre lo que hacen es o se devuelven o hacen una especie de remolino. Ahora, en la región colombiana, ustedes ven por estas cordilleras, los vientos ingresan y nos dan una alta biodiversidad, básicamente por esas condiciones de viento. No es lo mismo si tú vas, digamos, por la carretera hacia el llano, yo no sé si ustedes han visto, y digamos, supongamos, imaginémonos que en algún momento hay un trancón, eso acá nunca pasa, ¿no? Entonces tú te quedas aburrido mirando hacia arriba y cuando miras para un lado de la montaña ves que hay unas plantas a un lugar diferentes a las que hay al otro lado de la montaña a la misma altura. ¿Por qué? Por los vientos, por el agua y estas condiciones que les venía diciendo. ¿Claro o no claro? ¿Desde dónde se forman los vientos? A medida que van, se va dando, bueno, se va dando entonces la evaporación, se va evaporando el agua de algunos lugares de los polos, el movimiento que tiene el centro de la Tierra, cuando me va mandando, me va cambiando esas temperaturas de las corrientes termoalinas o de las corrientes marinas, entonces va a empezar a haber un cambio también en la dirección de los vientos. Básicamente así es que se forman los vientos. ¿Listo, muchachos? No alcanzamos a hablar, quería hablarles de cambio climático, de calentamiento global, pero no alcanzamos, muy seguramente entonces mañana tomaremos ese tema, que tiene que ver también con la materia y con los ecosistemas. Bueno, muchachones, entonces, muchas gracias por la atención, nos veremos mañana a la misma hora por el mismo canal. Bueno, chicos, gracias por la asistencia de hoy. Ya les publico la lista de hoy de la asistencia. Vale, bueno, gracias. Chao, David, nos vemos. Gracias. Gracias. Un placer. Nos vemos mañana.